el arco, Alexander González, Giovanni Romero, Franklin Luciano y Roel Briseño, Juan Guerra, Edgar Jiménez, Ángelo Peña, Barahona, Edward Jiménez, el colombiano, y Luis Carlos Cabeza. Arrancan 45 minutos de una nueva historia de fútbol que lo vamos a estar compartiendo con todos. Puede sacar rédito de lo que ha sido el largo viaje de Colo-Colo hacia Pueblo Nuevo. Atención con esta pelota. Va sacando desde el fondo Lucena, queda el balón dentro del área, se va a dar media vuelta, atención. Va Lara, tiraba la pelota buscando a Cochas, cortaba ahora Edgar Jiménez y sale. Atención, va Chispa Briseño, cuelga la pelota arriba, Chispa, el golpe de cabeza, sale Reni, aparece primero el hombre del Caracas y envía la pelota sobre la raya final. Habrá tiro de esquina para Lara. Que juega para Barahona, pegado sobre la raya, va el panameño, levanta la cabeza. Barahona, a su lado aparece Guerra, sigue el panameño, toca en corto. Aparecía Flores para cortar, recupera la pelota Lara, pero la gana nuevamente el Caracas. Atención que va Edgar Jiménez, se anima a pegar, le pegó de derecha Jiménez. Valdés que la soltó, se le fue la pelota a Valdés. Bueno, se animaba Edgar Jiménez, le pega muy fuerte a la pelota, colocadita arriba en el vértice del área. Y el error grave, Daniel Valdés. Bien González ahora, tira el centro para Cabezas, la pelota que queda sobre la mano izquierda. A ver si llega Ángelo Peña, se levanta el Olímpico. La pelota se le va larga, se frenaba Ángelo Peña. Viene Peña, el centro, quedó el rebote, González, gol. ¡Gol! González, ¿cómo lo define? Que se desinfló Ángelo Peña, que dio el pase, marcó el pase y que se paró en la última hora. Decide el técnico Basilico González hacer el movimiento, de colocar a Figueredo en el puesto de Arrieche y dejar a Arrieche en la banca por molestia que venía pasando su rodilla derecha. Está en el banco de suplentes, pero no arrancó de titular como en su momento estaba pautado. Todo listo para que arranquen los segundos 45 minutos de esta historia de fútbol que disfrutamos junto a todos ustedes a través de la señal de DirecTV Sport. De ir a buscar todas las pelotas, de acercarse a la jugada. Este cambio de frente, vamos con esta. Atención, pelota dentro del área, viene el disparo, la pelota que viene del palo, otra cabeza del palo. Se acaba de salvar Lara dos veces, hay una mano también dentro del área. Pelotado. Tiene la pelota ahí, en esa repetición, pelotazo de Jiménez cruzado. La chica Valdés, y ahí quedó tendido, no se recuperó. Y el travesaño es el que salva al Club Deportivo Lara. Los arcos siguen en silencio. Aparece Edgar Jiménez, tocó la pelota en la mitad del terreno para Juan Guerra. Guerra que le pega fuerte la pelota, Valdés que da rebote. Aparece primero Elvis Martínez. Durante de campo, de Seferino Bencomo llamó a Joseph Martínez. Cabeza, viene al centro, cabeza a Jiménez. Ahora el cabezazo monumental sobre la mano izquierda de Valdés, que envía la pelota al tiro de esquina, la tuvo el Caracas. Centro de Cabezas y el cabezazo de Jiménez. Qué pelota la que le pone Luis Carlos Cabezas a Edward Jiménez. El frentazo del colombiano y la atajada que se manda Daniel Valdés. Va a reventar ahora Guerra. Largo pelotazo buscando a Martínez. Pica Martínez. Va Martínez. Sigue Jose, lo marca Raúl Bayona. Bien, ahora se quitó los dos. Toca en la mitad del terreno. Se anima la gente en el Olímpico. Jiménez y el pelotazo. La tapada de Valdés. Sobre la raya final y habrá tiro de esquina. La tuvo Caracas. Me gusta cuando los volantes se involucran en jugadas de ataque, es más, lo de perfil defensivo. En el caso de Edgar Jiménez, el que suelta el equipo y se anima desde la media luna a probar nuevamente a Valdés. Ya entró el Briseño, Barahona, pierde y gana el Chispa Briseño. Toca para Cochas, arranca ahora Figueredo. Va Figueredo. De nuevo la pared, atención, viene Figueredo, puede estar el empate, el disparo y la pelota que pasó por arriba del arco de Reni Vega. Molesta Reni con los defensores, pelota arriba, habrá saques del arco. Y la pregunta era, ¿dónde estaba en la jugada Roel Briseño? Qué pelota la que se manda, también Figueredo que tenía para tirar ahí al borde del área chica, no lo hace, prefiere ejecutar, patear el juvenil. Va el panameño,
Viene Barahona, le pegó directo al arco, la pelota al palo, quedó el rebote, viene el cabezazo y se salvó otra vez Lara. Le pega bien con las dos piernas y aparece siempre en la media luna para rematar en los rebotes de este tipo de jugada. Vamos a verla de Ocanto. Viene el centro de Udi, atención que quedó golpeado el hombre de Lara. Sobre el córner va Reni Vega. Juego artificial. Para Lara. Va Diego Cocha sobre la pelota. Tira la pelota al punto penal. Sale Reni, la regaló. Atención, la pelota sobre la mano izquierda del arquero Reni, que le va a protestar a Andarse. Reni Vega en esta última. No había ninguno de los jugadores del Caracas en la zona donde terminó quedando la pelota de Vega. Y el regalo ahora que quedó en el medio. Va Lara. Atención con esta. Aparece Casal. Viene el disparo de Arrieche. La pelota que sacó y que acaba de sacar Giovanni Romero puede costarle los tres puntos al Caracas. Largo balón a Reni. Se queda con la pelota Vega. Andarcia, que indica que esto ha terminado en el Olímpico de la UCD. Victoria importantísima para el Caracas.